Víctor, estás en tu segundo año de profesional, full time, y queremos que nos enseñes un poco los sponsors, la gente que te está apoyando y... A ver, empieza, porque eres un hombre de anuncio, por lo que veo, ¿no? Hombre, la verdad que ya sabes que los tiempos están difíciles, sí. Y hay que buscar ahí todo lo que se puede, ¿no? Nada, sí, tengo la suerte de contar con bastantes marcas que me ayudan a poder hacer esto, si no realmente sería imposible poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, este año, como patrocinadores principales, sigo contando con la ayuda de Invers, que aparte de toda la equipación y eso, pues me ayuda económicamente y es, pues yo diría que de mis patrocinadores más importantes, ¿no? Y el que más me ayuda. Sigo contando con la ayuda del Club Triatlón Marville, que también es el equipo de Francia, que aparte de competir en los duatlones allí en Grand Prix y eso, pues también me ayuda para el tema del triatlón y demás. Sí. Cuento con la ayuda de Compresport. Compresport, iríamos ahí, medias de compresión. Medias de compresión, exactamente. Con la ayuda de Víctor y Conques, que, bueno, aparte de él, con el material con las bicicletas y demás, sí. Pues también me ayuda con el tema de COI, casco, zapatillas, casco, gafas, sí. Y demás componentes. Y bueno, la suerte también de poder contar con la gente de Victory Endurance, que también, pues todo el tema de suplementación, alimentación y demás, que pues es importante, ¿no? Cuidar y eso, que también me ayuda mucho. Vamos a ver la máquina hoy con la que Víctor del Corral fue campeón de Europa de triatlón cross. Víctor, bueno, explícanos cuadro, vamos a ir un poco por partes. Explícanos. Vale, pues sí, esta es la Wiener, la SF10.5 SL, con la que gané el campeonato de Europa de triatlón cross. Bueno, es una bici de montaña hecha a mano, hecha a medida en Italia, ¿vale? Es todo, es cuadro de carbono, pero hecho a medida. No es un monocasco, sino que son tuberías y racos y tal, ¿vale? Eso da pues mucha más rigidez a la bici y hace que sea mucho más personal también, ¿no? Por el tema de que tengan las medidas tuyas. En cuanto a componentes, un poquito os explico cómo la llevo montada. Pues bueno, llevo todo el grupo LRAM XX, desde la horquilla, frenos de disco y todo lo demás del grupo. Monto siempre pues platos y bielas rotor, ¿vale? Es algo que llevo usando desde hace ya bastantes años. Nos ha extrañado, claro, nosotros somos un poco, no sabemos tanto como tú, que es un 40, ¿no? Lo que, y llevas solo dos platos. Sí, en montaña ya hace un par de años que vengo montando, en vez de tres platos, vengo montando dos. Entonces los platos, las medidas son diferentes, un 40-27. Pequeño patinante no se usa y estas medidas de plato te da mucho más juego, puede jugar mucho mejor. ¿Y con qué desarrollo de piñón lo combinas? Con un 11-32, pues lo que suelo montar normalmente, sí. 11-32, 11-34 a veces, pero 11-32 es lo más habitual. ¿Vale? Luego de ruedas monto las Citec Ascender. En este caso aquí están las de aro de aluminio, pero también tenemos otras que son con aro de carbono, que son las que suelo usar más para competir, porque es una rueda muy rígida también y que me gusta mucho, la verdad. ¿Batija y manillar? Y... Sí, suelo montar todo componentes de EDA, ¿vale? Bueno, potencia siempre prefiero potencias de aluminio, que por ligereza y peso y tal me da más confianza también, y el resto de componentes en carbono normal. ¿Y nos quedaría pedales? Sí, aquí llevo unos pedales Exustar, ¿vale? Sistema de SPD de Shimano normal, muy ligero, la verdad que son súper ligeros y que, bueno, llevo un par de años usando. Muy limpios para el barro, ¿no? Para sí, que el barro es difícil que se... Sí, suelen funcionar bastante bien y también eso, en competiciones así de triatlón cross, que siempre suelen ser por Centro Europa con sí. Mucho barro y tal, lo que suelo hacer es, bueno, correr con estos pedales por eso, ¿no? Que te dan esa ventaja y luego además aprovechar para montar clavos en las zapatillas y demás. Sí, ¿y la horquilla? Sí, la horquilla monto eso, la Seat XX, la World Cup, ¿vale? Digamos que sea como el tope de gama de Seat, es súper ligera, con el bloqueo hidráulico. ¿El bloqueo hidráulico sería...? Sí, así estaría desbloqueada, ¿vale? Y así estaría bloqueada. Ah. Es un bloqueo, pues eso, no lleva el cable, funciona súper fino, no da ningún fallo y la verdad que funciona muy bien. ¿Cuánto pesa esta bici? Esta bici está por debajo de los 10 kilos con unos neumáticos que son un poquito pesados, la verdad, pero... competiciones que buscases un poquito el peso, podría estar muy muy cerca de los 9 kilos. La que es una bici muy ligera. Y luego lo que sí que monto así ahora desde hace poquito son unos componentes de Max System, ¿vale? Monto acoples, el cierre del sillín y los cierres de las ruedas.
que también son unos componentes muy fiables y muy ligeros.